Actualidad. Luz verde a la resolución por la que se establece un periodo de parada voluntaria en la pesquería del Jurel para la flota de cerco y para determinados buques de artes menores dependientes de esta especie. La resolución establece que estas paradas tendrán un periodo mínimo de un mes y un máximo de 3 meses. La limitación voluntaria de la actividad se podrá compensar con una ayuda económica por paralización temporal en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura y de su normativa de desarrollo en España, que percibirán tanto las empresas armadoras de los buques como tripulantes. La Unión Europea y el Reino Unido acordaron el pasado diciembre una reducción del 78% en la cuota del Jurel para 2023 en el Atlántico Noroeste, dada la delicada situación de la especie. En total podrán beneficiarse 86 buques de Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con lo último en vanguardia tecnológica y cultivados con inteligencia artificial para dotar a la Andalucía agrícola de una herramienta impagable. Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda la información para acertar y cultivar siempre la solución más rentable. Junta de Andalucía.